El viernes 20 de julio en San Marcos de Tarrazú se llevará a cabo la firma y presentación oficial del reglamento que permite que los recolectores de café tengan acceso a los diferentes servicios que ofrece el Seguro de Salud en todo el país. Esto tras la aprobación de la Junta Directiva de la Caja Costarricense Seguro Social y que se aprovechará la visita del presidente de la República, Carlos Alvarado, a la zona. La aprobación de este reglamento beneficia a los recolectores costarricenses o extranjeros que se dedican a esta actividad en el territorio nacional, independientemente de su condición migratoria, que laboran en fincas asociadas al Instituto del Café de Costa Rica y que están incluidos como asegurados contributivos. Para el sector cafetalero y para Costa Rica es importantísimo porque esto es único a nivel del mundo, digamos, la posibilidad de garantizarle a los consumidores a nivel mundial el tema de que Costa Rica tiene protegida la mano de obra de recolección es sumamente valioso. ¿Cuál es el impacto para nuestra gente? Digamos, porque alguna gente dice, está renuente a que cómo vamos a pagar un seguro. Mire, esto fue una negociación muy fuerte que se hizo con la caja, un proceso de más de 2 años, que se ha venido buscando la forma, se llegó a un tema de seguro facultativo. Porque si no los compradores de afuera no nos van a comprar café, ¿verdad? Si no se garantiza esas situaciones. Creemos que es importante el aporte que va a hacer el ICAFE y el Estado va a asumir la parte más grande, que es un 9%. Entonces, consideramos que por lo menos vamos a arrancar para ver cómo se plantea el asunto. ¿Cómo funciona ese aseguramiento? Si llegaron dos núcleos familiares, entonces te pone los nombres, quién es el jefe de hogar y cuántos son los que están, y eso es lo que se lleva el ICAFE. El ICAFE emitirá un carnecito que con ese se atiende al productor. ¿Por qué 5 meses o 6 meses? Porque ingresa a San Beto y termina en la zona de Los Santos. Entonces hay un tema de trazabilidad de ese extranjero que viene a coger café. Y llegamos a estas consecuencias porque nosotros los ticos no queremos coger café. Eso, esa es la razón de ser, porque hay que traer mano de obra afuera. Eso es una autocrítica hacia el sector. Ya nuestros hijos no quieren coger café o no cogen café porque los tenemos estudiando. Y nosotros estamos con otras iniciativas incentivando y promoviendo la siembra de café. ¿Qué pasa si el recolector en ese tiempo cambia de finca? O sea, se ingresó en San Vito y ya va a traer el carnet. Entonces llegó donde Román Chacón a coger café. Y yo le voy a pedir el nombre de él, se lo paso al ICAFE y las regionales se van a comunicar y van a tener una conexión directa. Ahí no sentimos que haya problema. Va a haber una conexión muy, muy fuerte entre, e incluso el Ministerio de Agricultura juega el rol ahí también. Entonces, me parece que ahí no vamos a tener problemas en esa línea. Durante los 2 primeros años, el productor no tiene que cancelar nada. Para estos 2 primeros años, nada. Eso lo va, del superávit que tiene el café, se va a tomar esos 6% para ese fondo, para ese convenio. Y luego, a partir de 2019, cuando se termine Fonecafé, que nosotros estamos aportando 1.50, de ahí se va a tomar 0.75 para sumarlo a ese fondo. O sea, el agricultor no va, del bolsillo a él no se le va a sacar nada. Recordemos que es de la Fanega exportada, que estamos aportando ese 0.75 y nos va a quedar más bien un 0.75 que ya, y por dicha, ya vamos a terminar de pagar ese Fonecafé. Esta población tendrá acceso a todos los servicios y prestaciones incluidas en el reglamento del Seguro de Salud y sus beneficiarios tendrán ese derecho en el periodo de la cosecha, el cual se estipuló en 5 meses.